aquí estamos nuevamente en el motoencuentro de Tras la Sierra en Villa Rosa. Ya a las 5 de la tarde de hoy, día viernes, han entrado alrededor de 1500 motos. Así que súper, súper felices. Esto va realmente a explotar. Vamos a hacer historia, muchachos. Feliz, está explotando Villa de la Rosa. El encuentro de los del taller. Estamos en el día viernes y ya hemos superado las 1200 motos. Es una cosa de loco. Excelente ruta. Hola, buen día. Julio de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Rosario. Hola. Hola, buen día. Daniel de Gualeguay, de Las Gárgolas. Hola, querido. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estuvo este viaje? Muy bien. Perfecto. ¿De dónde venís? San José de Quina, Santa Fe. Ah, acá al lado. Concepción del Uruguay, Entre Ríos. ¿De dónde venís? De La Rioja. ¿De La Rioja? Ah, no, pues, no te puedes quitar el calor acá. El calor de allá. No, si vengo abrigado, boludo. Hace frío acá. Hace frío, boludo. Muy bueno, che. De Mendoza venimos, mirá, ya segundo año que venimos. Vamos a decir bombazo cuyano, vamos a decir. A la una, a la otra. Listo, ¡vamos ya! ¡Vamos! ¡Ah! Gente que ha venido de Ushuaia, gente que ha venido de Salta, gente que ha venido de Chile, gente que ha venido de Uruguay. Esto es impresionante, estamos inmensamente felices, la gente de lo del taller. Después de tanto trabajo, está todo a la vista de lo que es el encuentro que se organiza durante tanto tiempo para esto, para el motociclismo. Yo de Morón, él de Boedo. De Boedo, obvio. Yo la segunda vez que vengo. Primera vez. Los traje a ellos, todo un año esperando que llegue este momento. Están viniendo gente desde Corrientes, Entre Ríos y Uruguay, que ya deben estar llegando. Somos de Coronda, capital de la frutilla. Largo el viaje, pero valió la pena. Muy lindo todo. La gente está en la pileta. Nosotros en todas las ediciones que hemos hecho, es la primera vez que se usan las piletas. Las cuatro piletas están a full, la gente bañándose, espectacular. La verdad que muy bueno. El día nos está acompañando y hoy, después de 6 años, la gente pudo usar las piletas y disfrutarlas, que eso fue lo máximo. Año que lo organizan los del taller, es el octavo que se hace, el motoencuentro que se hace en Villa La Rosa. Pero ¿qué pasó? Nosotros le dimos un formato nuevo, en realidad trabajamos en un formato nuevo, en lo que es espectáculo, en lo que es entretenimiento, en lo que es diversión hacia el motociclista, digamos, lo que, para que el motociclista se sienta atraído por este espectáculo. Y realmente esto ha dado resultados, realmente estamos muy, muy contentos. Últimos preparativos del escenario el día viernes. Este año tenemos otro escenario, lo cambiamos al del año pasado, escenario de 3 niveles, mejor calidad, más alto, pantalla en la espalda de la batería. Estamos poniendo pollera en el escenario para que no se vea todo lo de abajo, todo el backstage, como quien dice. Y bueno, vamos a ver cómo en un ratito ya empieza todo esto. Maravilla, todo perfecto. Un escenario espectacular este año. La felicito a los chicos porque este año se han jugado. Impresionante. Hay 8 bandas el viernes, 8 bandas el sábado. Bueno, ya como todos saben, Half estará tocando el día sábado. Gracias, sigo laburando y nos estamos viendo. Señoras y señores, le damos la bienvenida al gran motoencuentro de Tras la Sierra. Bienvenidos a los del taller. Bienvenido a Villa de la Rosa. We'll be right back.
Aires, Mérida. Show off. Need to get ready now. Go get gold, don't you? Step on my face, shoes. You can do anything, but don't set off a blue safe shoes. No les olvida para la gente de Kilómetro X. Hay algo que nos costó mucho, que venimos de abajo, arrancando con un escenario chiquito y fuimos creciendo y año tras año venimos trayendo novedades y este año trajimos un escenario monstruoso y hace 10 meses por año trabajamos para que esto se realice y estamos totalmente felices como viene saliendo, por suerte.